Hola amigos de YouTube, este video lo hago a pedido del amigo Marcos Acosta de Tras la Sierra en Córdoba, que siempre está comentando en mi canal y me pidió acerca del ave granadero. También saludo al amigo Char, que siempre está en los comentarios. El granadero, cuyo nombre científico es Uraeginctus granaticus, es un ave paseriforme y se encuentra en las tierras secas de África Meridional. Habita en matorrales de Angola, Botswana, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. No es un ave que esté en peligro de extinción. También se encuentra el granadero oriental, Uraeginctus iantinogasteres. Se le puede encontrar en zonas bajas, matorrales y tropicales y subtropicales en países como Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Tampoco es un ave que esté en peligro de extinción. La adaptación de los ejemplares importados es el principal problema, ya que los ejemplares criados en cautiverio son escasos en nuestro país. Son aves muy sensibles y la mortalidad en esta época es enorme, lo que justifica por sí solo la rareza de esta ave en términos nacionales. El granadero es originario de regiones cálidas, no debe estar expuesto a corrientes de aire y frío, por lo que la jaula de cría debe construirse con la parte delantera orientada a evitar corrientes de aire. En el caso de la jaula no debe estar a la intemperie ni en lugares con mucha corriente de aire. Una vez pasado este periodo, podemos decir que su mantenimiento no es más exigente que el de otras aves del mismo tipo. En libertad se le ve siempre acompañado, ya sea en pareja o en pequeños grupos familiares, cerca de pozos de agua donde puede conseguir fácilmente su alimento, aunque puede convivir con otras aves. No es recomendable dejar dos o más machos en la misma pajarera, ya que suelen ser violentos y durante la época de celo, macho y hembra deben estar solos. A pesar de todas las dificultades de la reproducción, una vez que se encuentran las buenas condiciones, varios criadores son capaces de conseguir 10 crías al año de cada pareja. Los pichones nacen con dos puntos de color azul brillante en las esquinas internas del pico, similares a los del diamante de Gould. Esto ayuda a los padres a ubicar a los polluelos en el nido y a alimentarlos. Los pichones nacen después de 14 días de incubación y abandonan el nido alrededor de los 21 días. La camada normal es de 4 o 5 huevos que están en correctas condiciones de alimentación, todos criados y separados. Particularmente en la primera semana de vida, los polluelos se alimentan casi exclusivamente de insectos o tenebrios, y este es el periodo más crítico de la reproducción. También podemos aportar semillas que ayudan a los padres en esta etapa, pero el alimento vivo es fundamental. Se recomienda prestar especial atención a la limpieza, ya que estas aves son sensibles y pueden enfermarse con facilidad. Los machos adquieren su color final alrededor de los 4 meses de edad. Esta ave se presenta como una especie que sin duda es un reto para los criadores de estrílides.
más experimentado y que siempre impresiona por su belleza y aire exótico, pero que solo debe ser codiciada por aquellos que pueden dedicarle el tiempo y la atención que requieren su reproducción.